técnico Lucía, Magló, Papalera, quieren venir acá, por favor. Este es un trabajo que se hizo con mucho, mucho, mucho cariño, para rendir homenaje a esas viejas historias de terror que nos contaban nuestros abuelos. Bueno, quiero presentarles primero orgullosamente a mi elenco que ha entregado la vida y el corazón en esta, propuesta. Les voy a presentar, empezar por Grecia Tello. Mariela Rueda. Yuridia Ramos. Saí Andrín. Mariana Romo. Como diseñadora de espacio escénico y iluminación y efectos especiales, querida Lucía Geraldo. Compositora, intérprete, ejecutante de esta maravillosa música. Toda la música, todo lo que escuchan aquí es música original, hecha especialmente para, esta obra. Es Magló Orozco. Hay un montón de gente atrás de esto, los compañeros de Nopalera Digital que se encargan de toda la imagen gráfica, diseño, promoción, relaciones públicas, que se han partido el alma con nosotros en este proyecto. Carlos, Stephanie, Fernando Bedoya, todos. Presentárselos a todas y a todos, porque hacer una obra tan en apariencia sencilla y pequeñita como esta tiene un trabajar brutal. Es una que una o dos personas no puede ser. Los patrocinadores, por ejemplo, de Grocery Express, no sé si se puede llamar. Bueno, vayan a Grocery Express. Vayan a Grocery Express, uno de nuestros patrocinadores. Y este vestuario que ven aquí es cortesía de Los Seteando, que está por ahí la señora Marta Cordero. Tenemos un mensaje de allá. Sí. Bueno, pues primero que nada queremos dar las gracias a Los Seteando, que es una boutique de ropa de marca seminueva. Y gracias a ellos tenemos este vestuario que estamos utilizando en todas nuestras funciones. Y queremos invitarlos a que ayudemos al planeta, que hagamos conciencia y que le demos una segunda oportunidad a las prendas usando ropa usada seminueva. Así que vayan a Closeteando y vean ahí las más de 2.500 prendas que tienen. Y al último, pero no menos importante, sino una de las partes más importantes de esto, los maestros de Tramoya, el Jarocho, el famosísimo Jarocho, y el maestro Polo. Muchísimas gracias, estamos en contacto para futuros pedidos. Vamos a estar todos los martes a las 8 gracias, de la noche, si el público nos lo permite. ¿Qué quieres decir con esto? Los planes de prensa tienen una gran responsabilidad, amigas y amigos. Esta temporada llega hasta el 28 de diciembre, que es nuestro contrato aquí en este teatro, hasta el 28 de diciembre, todos los martes a las 8 de la noche, y está visto y comprobado que la mejor publicidad que existe en el mundo es la publicidad de boca en boca. Las fotos que tomaron, los videos, pones el hashtag tétrico, por favor, tétrico teatro. Recomiéndenla mucho, si en algo
quieren a todas las personas que están aquí, o a, por lo menos a alguna de ellas, o les cae bien, apoyen recomendando esta obra, por favor. Tengan en cuenta, es un cuento gótico muy, muy divertido. Se la van a pasar bien, ¿sí? No tengan remordimiento. Suban todas sus fotos y nos etiquetan, y vamos a dar promociones a las personas que nos estén etiquetando para pues, demás gente, y vamos a obtener muchas más sorpresas para los descuentos. Así es. Y como bien dijo nuestra anfitriona, esto es solo el episodio número uno. Hay otros 5 episodios ahí esperando ver la luz, que solo verán la luz si esto es un éxito. Muchas gracias. Y realmente, Jenny, si quieren tomarse alguna foto, pueden acercarse, pero no pueden tocarla, porque si la tocan, se llevan una maldición que va a durar 7 años. Ya ustedes sabrán. Y no les voy a decir en qué consiste, porque es muy horroroso y hay niños presentes. Entonces, pueden acercarse a la foto con Jenny y pues ahorita nos vemos. Mil gracias de todo corazón. Este es el principio de una larga historia. Muchas gracias. Gracias.